La jornada se desarrollará mañana jueves 4 de julio y el día se caracterizará por la realización de diferentes actividades donde se espera la participación de líderes religiosos de todo el país y del extranjero para abordar temáticas trascendentales en el marco de la conmemoración del Día Nacional de Libertad Religiosa y de Culto, que tiene como lema para el 2024, Religión, el campo de la paz. Este evento se realizará por primera vez fuera de la Casa de Nariño, y para el cual el municipio escogido fue Pueblo Bello. En esta actividad se llevará a cabo la sección ampliada del Comité Nacional del Diálogo Social del Comité Religioso y de Culto. Evento se llevará a cabo en el Centro de Integración Ciudadana entre las 9 de la mañana a 12 meridianos. Según se conoció, el objetivo de esta sección es abordar mesas de trabajo dedicadas al tema central del Día Internacional de Libertad Religiosa y de Culto. Luego, en la Plaza Jorge Eliezer Gaitán, se desarrollará evento público con líderes sociales, los pastores y representantes de todas las vertientes religiosas, donde se presentarán charlas y cátedras que se centrarán en la libertad religiosa y de culto. En Pueblo Bello se ha preparado un plan de contingencia con la presencia de diversas comunidades religiosas. Subraya la importancia de este evento en la promoción de la libertad religiosa y de culto en Colombia. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además presta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A, bis 07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.